en UCB Radio. Ya estamos con todo el ambiente para esta jornada futbolística. Lo vivimos a través de Golazo en el 103.5 en la frecuencia modulada. Lo vivimos en este recinto deportivo. ¡Comenzó el partido! Movió la pelota a la escuadra nacional. Los primeros instantes del encuentro, señoras y señores. Juega Chile a través de Marcelo Díaz. Díaz que tiene la pelota. Intenta llevarse por la banda derecha. El jugador Mauricio Isla se la bajaba con el pecho. No había mucho espacio. No se gritaron bien con el portero Bravo. Se complicó Chile, Carlos Campos. Se complicó porque el centro era bueno. Buscaban a Pablo Guerrero por ahí. Trata de sacar dividendos. Rocco le da la pelota a Isla y este de frente a la portería se la quiere devolver al jugador, al portero, a Bravo. Y ahí arremete con todo. El jugador que va por la izquierda, si no me equivoco, era Trauco. Y aparece por allá las complicaciones para Chile cuando la apura en la primera llegada de Perú. La tiene Vargas para el equipo chileno. Apertura por la banda derecha. Trata de llegar Mauricio Isla. Está dentro del área. Aparece libre. ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Vidal, Vidal, Vidal! ¡El Rey Arturo! Que viene por la banda derecha, el gran trabajo de Mauricio Isla cuando llega a la línea de fondo, engancha, la toca hacia atrás en un lanzamiento, en un centro en que aparece solo el Rey Arturo, le cambia la pelota al portero Gallese y la pelota que le hace una joroba a la red. Cuando se cumplían los 9 minutos con 40, 9 minutos del primer tiempo, me rompo la garganta para gritar por el Rey Arturo. ¡Chile 1! ¡Perú 0! ¡El Rey Arturo para Chile! Y lo estás escuchando en el 103.5 FM, golazo de UCB Radio. No, me parece que no. Va el jugador, se le pasa por delante. Yo te digo, ¿sabes por qué no fue penal? Porque Vidal retó a Bouzellur, ¿por qué se tiró? Ahí está. Exactamente. Ratificado entonces que no es penal, señoras y señores. Se tiró Bouzellur cuando era buena posibilidad para el equipo chileno. Cuidado que va Cuevas, la toca por el medio, se va Tapia, apertura por la banda derecha para Corzo. Cuidado que late más rápido el corazón, señoras y señores, estamos preocupados. Intenta meterla al área Guerrero, la tocan atrás para Tapia, el pase profundo. Cuidado que está Cuevas, puede ser, va a rematar. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano, señoras y señores. Ruiz Díaz, la saquilla número 20, es el que convierte, ¿verdad? Qué pena, esto me hace recordar Edison Flores. Que quedamos fuera. Flores, un de gol. Flores en definitiva. De Flores el que convierte, Edison Flores, casaquilla número 20. Me hace recordar épocas y cuando estaba muy pequeño para el Mundial 78, cuando nos eliminan con un empate. Ojalá que esto no se produzca, cómo se sufre. Hay que levantar, quedan 15 minutos, señoras y señores. El empate entonces del número 20, Flores. Lo estás escuchando y viviendo a través de Golazo en UCB Radio 103.5 FM. Lo ha tenido todo Chile para ganar, sin embargo, era muy poco, ya lo decíamos. Se le pone todo cuesta arriba a Chile, Luis, este partido ahora. Contó con una gran cantidad de posibilidades, buenos momentos que no supo aprovechar para aumentar la diferencia. Y los errores defensivos se pagan caro. En este caso, y esto lo aprovechó Perú, que ya había avisado antes. Y el remate abajo de Edison Flores. Costado para Chile. Restaurante Caleta Portales, nivel internacional. El Tiburón del Pacífico te espera. Avenida España, sector Portales, Valparaíso. 39 con 40. Quedan 5 malos descuentos. Va la escuadra nacional con Arangui. La tiene Isla. La va a tocar para Vidal a la entrada del área. ¡Remató! ¡Gol! Mundial. No le da tiempo a la defensa para pensar
no le permite reaccionar al portero Gallese, y la pelota que se va al fondo de la malla. Señoras y señores, hoy es para ponerse de pie y gritar: ¡qué grande eres, Arturo! ¡Qué grande eres, Rey! ¡Qué grande eres, porque nos permites tener la esperanza, señoras y señores, para seguir soñando con Rusia! Cuando estábamos ahogados, cuando estábamos en el minuto 40 y todo se venía cuesta arriba, tenías que aparecer tú, Arturo, el de tantas y tantas hazañas para el cuadro chileno. Señoras y señores, Chile 2, Perú 1, el Rey. Más que nunca te cabe ese nombre, el Rey Arturo Vidal para Chile. Chile 2, Perú 1. Y la emoción la vives en Golazo de UCB Radio, 103.5 FM. Ricardo Fernández. En el peor momento de Chile apareció Arturo Vidal, que mantiene vivo a esta selección con un remate de distancia. Cuidado, con un remate de distancia abajo. También está Aránguiz. Pero Alexis Sánchez es el que se acomoda, Ricardo. Sí, Alexis Sánchez es el hombre que le va a dar ese balón. Están Gutiérrez y Pulgar, los dos últimos que ingresaron, que están ahí en la barrera peruana. Algo va a señalar el jugador Gonzalo Jara, porque hay uno de la... Claro, lo, no pueden estar del, en la barrera adelante los jugadores peruanos, los chilenos sí, porque sí. No es obligación. Exactamente. Es un buen detalle que señala ahí Gonzalo Jara, ese corso, el hombre que estaba ahí interrumpiendo. Está preparado para pegarle Alexis Sánchez, va corriendo con pierna derecha, remató, la pelota se va por sobre el horizontal. No se han dado los minutos de descuento, señoras y señores. Estamos en los 49 ya. Ha habido 4 de descuento que se han jugado, señoras y señores. Va a terminar, terminó el partido, terminó el partido, señoras y señores. Dieron cuatro de descuento y estamos en carrera otra vez. Estamos otra vez camino a Rusia, señoras y señores. El equipo chileno ha recuperado no solamente la senda del triunfo, sino que la senda del fútbol en el día de hoy. En términos generales, a pesar de que sufrimos, Chile hizo un estupendo partido. La escuadra nacional, la roja de todos, ha ganado legítimamente en el día de hoy. Se ha quedado con un triunfo inobjetable. El reencuentro del público con los bicampeones de América. El reencuentro del público con este equipo que hoy ha logrado renacer desde el punto de vista futbolístico. Chile ha ganado por 2-1. Chile 2, Perú 1. Terminado el partido acá en el Estadio Nacional. Y lo vives en Golazo de UCB Radio, el triunfo nacional por 2-1 con los relatos de don Luis Rojas Gallardo, nuestro director, en esta jornada que comenzamos muy temprano.